Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este acto que forma parte de lo que es la organización de este 18 Congreso de la CGT. Y bueno, para mí es un auténtico honor poder presentar al compañero Eleno Saña, y supongo que para todos será un auténtico placer poder disponer aquí de su tiempo y de su sabiduría, ¿no? Es verdad que, como todas las cosas en esta vida, siempre las solemos hacer bastante precipitados, pero bueno, al final siempre va cuajando un poco, porque en principio estaba previsto la actividad ahí en el plenario del Congreso, pero los tiempos son prioritarios para el Congreso y, en cualquier caso, me parece que tenemos un quórum suficiente para que podamos aprender y disfrutar de lo que es la sabiduría y el pensamiento de Eleno. Además, hay que agradecerle que con 89 años, y venga desde Alemania. 87, bueno, vale. Es un matiz importante, ¿eh? Es lo mismo. Digo que venga desde Alemania, que suele ser su sede, su domicilio habitual, para compartir con nosotras y con nosotros este espacio. Voy a hacer también lo de la presentación por mi parte, es porque una compañera que estaba previsto que lo hiciera no ha podido llegar a tiempo y por tanto disculparme un poco también la premura de la presentación, pero voy a leer un poquito de su historia para que nos hagamos eco de la entidad del compañero y de la persona. Entonces, Eleno Saña Alcón nació en Barcelona en 1930. Es un filósofo y ensayista español, por tanto una persona de pensamiento y de análisis de la realidad. Proviene de una familia libertaria. Su padre, Juan Saña, militó en la CNT y en el Ateneo Enciclopédico Popular, y su juventud estuvo marcada por los repetidos arrestos y cárceles de su padre en la lucha clandestina contra el régimen de Franco. Desde su formación y trabajar como periodista en Madrid, se exilió en Alemania en 1959... país de donde está casado y donde reside habitualmente. Estaba casado, su mujer murió hace casi 6 años, hace ahora. Bueno. Entonces, desde ese tiempo vive en Alemania y, bueno, con idas y venidas por el resto del mundo, con conferenciante, articulista y, por supuesto, editor y escritor de numerosísimas publicaciones, ¿no? Dentro de su trayectoria intelectual, bueno, su proceso de reflexión se centra fundamentalmente en los problemas que se enfrenta, a los que se enfrenta la persona, el ser humano de hoy, tanto en el plano económico, político, moral, ético, social. Conoce y ha estudiado a los padres de la filosofía moderna, de hecho en Alemania, que podemos considerar como la sede de los grandes pensadores de este siglo XX. Bueno, pero siempre va a contracorriente de los valores materiales y predominantes en el mundo actual, y por tanto tiene una actitud bastante crítica con todo lo que son los planteamientos del modernismo y el consumismo y estos tiempos que nos abruman, ¿no? Ha escrito más de una veintena de libros en alemán, por tanto supongo que te costaría aprender alemán al principio, ¿no? Y luego, bueno, como tantos y tantos exiliados que tuvimos, ¿no? Entonces es un pensador de prestigio absolutamente reconocido, aunque también polémico, pone aquí en tu currículum, en Alemania. Luego, si quieres, nos puedes explicar en qué consiste esa polémica. Pero bueno, yo creo que por el hecho de haber estado trabajando en Alemania y formándose en Alemania, sin duda los grandes pensadores de la filosofía forman parte de su bagaje, ¿no? Por citaros simplemente algunos libros, como decía, tiene la mitad de la publicación o más en alemán y la otra mitad en castellano. Por citar algunos libros de manera histórica, pues El capitalismo y el hombre, del año 67, El anarquismo, de Proudhon a Convendi, del año 70, Cultura proletaria y cultura burguesa, del año 72, El anarquismo, en el año 1976, Sindicalismo y autogestión, en 1977, y luego numerosísimos, como digo, artículos y conferencias. Por ejemplo, ya en cosas más recientes, La revolución libertaria, del año 2001, un libro que se titula Don Quijote en Alemania, apuntes autobiográficos de un ser excéntrico,
Bueno, pues así te autodefines, ¿no? y luego, por ejemplo, ya más reciente, la derrota de Dios, de 2010, perdón, la Revolución Libertaria, los anarquistas, la Guerra Civil Española de 2010, y luego los dos últimos libros, de los cuales alguno de ellos ha editado la organización, la CGT, en este caso, CGT, uno de ellos, ¿no? Y nada más, simplemente dejaros con él, que disfrutemos de su charla. Yo creo que pues podemos disponer de una media hora o así de su argumentario, y después nos cederás un poco de tertulia, ¿no? Queridos amigos, compañeros y auditorio todo. Toda toma de posición sobre el mundo actual tiene que partir irrevocablemente de una crítica implacable a las condiciones de vida reinantes. O sea que, ¿no se oye bien? Bueno, al estar más cerca, mejor. Así. Perfecto. Elegir otra actitud significa implícitamente faltar a la verdad más elemental. Pensar es hoy y ha sido siempre, en primer término, pensar en los condenados, desamparados y humillados de la tierra, en quienes sin culpa alguna padecen hambre y sed de justicia y son víctimas de la injusticia social. Todo enfoque analítico que no se atenga a este criterio es sospechoso de hacerse cómplice del carácter inhumano del sistema impuesto a la humanidad por los amos del mundo. Especialmente desde el advenimiento y la puesta en práctica del capitalismo desregulado, concebido por Milton Friedman y la Escuela Económica de Chicago, el mundo va de mal en peor. Una vez más, la especie humana vive un nuevo ciclo agónico de su historia. La sociedad de la abundancia, profetizada en su hora por Galbraith, ha pasado a ser cada vez más una sociedad de la escasez y la penuria. Pero también el bienestar para todos, anunciado con gran redoble de tambores por Ludwig Erhard, pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se ha revelado como la sociedad del malestar en permanencia. No solo en el aspecto material, sino también y ante todo en el aspecto moral. Y ello porque la crisis de nuestro tiempo es primigeniamente una crisis de los valores morales, raíz y causa verdadera de las desigualdades y las injusticias socioeconómicas existentes a lo ancho y a lo largo del planeta. Lo primero que hay que tener en cuenta para detectar la verdadera y más profunda índole del mundo contemporáneo es que vive a espaldas de toda ética digna de este nombre. Y el primer signo de este lamentable e indignante estado de cosas es el culto idolátrico que se rinde al principio del lucro y a la propiedad privada, lo que explica a su vez que lo que por inercia mental seguimos
denominando democracia, sea en realidad una plutocracia. Sistema de gobierno que Platón consideraba, no por azar, como la peor manera de regir la res publica. Se multiplican no solo los empleos precarios y mal remunerados, el paro, la pobreza o la miseria abierta, sino que también crece la distancia cada vez más abismal entre las clases poseedoras y las clases desposeídas. Si bien las clases trabajadoras son las que crean la riqueza de la sociedad, son las peor retribuidas y las que menos parte reciben a la hora de distribuir el Producto Interior Bruto. Junto a este escándalo hay que añadir la creciente corrupción de la casta política y el carácter cada vez más parasitario de las funciones que desempeñan. Nuestro país, como uno de los ejemplos más representativos de esta anomalía. El mismo capitalismo que ha reivindicado siempre el culto a la propia productividad y al rendimiento como uno de sus atributos centrales, se compone cada vez más de lo que Proudhon llamaba la casta de los improductivos. Por las razones que acabamos de exponer, la sociedad tardocapitalista se ha convertido en una sociedad del miedo, consecuencia inevitable de la inmisericordia, competitividad que impera en todas partes y en todos los ámbitos de la vida interpersonal, social, intranacional. Va a echar una foto, no hay ningún atentado. Es internacional. El principio que rige los destinos del hombre contemporáneo no es el principio de esperanza postulado por Ernst Bloch en su famoso libro del mismo nombre, ni tampoco el principio de vida reivindicado unos años después por Hans Jonas, sino el principio del miedo. El mi ser es miedo, que Franz Kafka confesaba en una de las cartas a su prometida Milena a principios del siglo pasado, se ha convertido en una experiencia cada vez más generalizada del mundo de hoy. Empezando por el temor de perder su puesto de trabajo, de ser arrojado a la calle, de convertirse en un paria social, carente de pan y a menudo de un techo donde poder cobijarse. Cuando dirigimos la mirada al horizonte, en busca de un poco de luz, no vemos de ordinario otra cosa que un fondo inextricable de tinieblas. Y este es el sitio indicado para consignar que la explotación física de las clases trabajadoras no es el único daño que el sistema les inflige, sino que en no menor grado son víctimas del daño que sufren en el plano psíquico. Ello explica que quien más, quien menos,
viva hoy en estado de zozobra, angustia e inseguridad interior. Aumenta en todo caso el número de personas que padecen insomnio y que se ven asediadas de continuo por toda clase de conflictos y traumas anímicos, razón por la cual se acrecienta el número de ellas que tienen que someterse a tratamiento psiquiátrico. Revelador en este contexto es asimismo que el consumo de fármacos calmantes y soporíferos de la más diversa especie haya pasado a ser un hábito cada vez más extendido, sin hablar ya de la minoría amplia que recurre a la droga o al alcohol para combatir su frustración, o al millón de personas que anualmente ponen fin a sus males recurriendo al suicidio. La hora histórica que estamos viviendo se revela cada vez más claramente como el resultado de las peores tradiciones y patologías de la humanidad. El viejo ideal griego de lo bueno, lo bello y lo verdadero ha sido sustituido por lo malo, lo feo y lo falso. La paz de espíritu que los grandes maestros y guías de la humanidad han considerado siempre como la condición indispensable para una vida colmada, se ha convertido hoy en un anhelo cada vez más difícil de satisfacer. El Regnum Hominis, es decir, el reino del humano, por el postulado por el pensamiento humanista del Renacimiento, ha pasado a ser desde hace tiempo el reino de lo inhumano. Acuso por ello a la burguesía de las últimas décadas de no haber aprovechado la derrota del nazismo y el colapso del comunismo soviético para poner en pie un sistema económico y social apto para asegurar una existencia digna y justa a todos los habitantes del globo. La acuso asimismo de haber elegido el egoísmo como única forma de conducta, de no haber cumplido sus promesas continuas de progreso y prosperidad, y de haber engañado una y otra vez al hombre con toda clase de mentiras, subterfugios y manipulación de datos. Para encubrir el carácter destructivo y letal del modelo de existencia implantado por el sistema y aturdir a las masas, los mandamases de turno recurren al viejo y clásico lema del pan y circo. Y el primer objetivo de este recurso estratégico es el de proceder a una manipulación constante de las conciencias, especialmente de la conciencia del pueblo trabajador, que es, por antonomasia, el enemigo potencial al que las clases altas siempre han temido. El lavado de cerebro practicado por el sistema con ayuda de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación de masas a su servicio explica el alto grado de conformismo reinante en los países capitalistas. La actitud del individuo medio no es en modo alguno la de enfrentarse a las estructuras represivas e inhumanas imperantes en todas partes, sino
sino la de adaptarse como sea a ella. El imperativo categórico de su conducta consiste en rehuir todo aquello que pueda empeorar. Aquí no se puede fumar. Ya lo sé, no se puede fumar. No, no se puede fumar. Que pueda empeorar su situación personal dentro del sistema. Con ello ha dejado de practicar las virtudes sociales que el filósofo inglés David Hume consideraba con plena razón como ciertamente las más valiosas y convertido en una mónada encerrada dentro de sí misma. No faltan ciertamente las almas nobles y altruistas que a título personal o unidas a otras dedican una parte de su energía y de su tiempo a hacer el bien y a protestar públicamente contra las numerosas injusticias, arbitrariedades y aberraciones cometidas día tras día por los poderosos y privilegiados de la tierra. Pero el tipo más habitual de conducta es el de recluirse en su privacidad e inhibirse de todo aquello que no le afecte personalmente. Y cuando sale a la calle no es generalmente para alzar la voz contra los atropellos que ve a su alrededor, sino para vociferar al unísono con otros individuos como él, en los estadios deportivos y otros espectáculos de masas. El espíritu de nuestro tiempo se inclina en todo caso a silenciar y a combatir todos los valores y modos de ser que serían precisamente los necesarios para poner fin a la angustiosa situación en que se encuentra el mundo. El ciclo histórico que se vanagloria de ser la era de la comunicación por antonomasia se ha revelado en verdad como la era de la incomunicación y el solipsismo. El prójimo se ha convertido hoy en un estorbo, en un rival o en algo indiferente, y ha dejado de ser por ello posibilidad o promesa de amistad, de comunicación y de enriquecimiento mutuo. Ortega y Gasset tenía plena razón al señalar en su obra La reunión de las masas, cito, que la civilización es antes que nada voluntad de convivencia y que se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuenta con los demás. Fin de la cita. Convivencia es hoy casi exclusivamente competencia. De ahí que todo lo que no sea rentabilidad y provecho propio es considerado como carente de interés, empezando por la cortesía, los buenos modales y los lazos amistosos, modos de ser y de comportarse cada vez más infrecuentes. Los moradores de los modernos bloques de viviendas no tienen apenas contacto entre sí. Muchos ni siquiera se saludan. Y si lo hacen, es de manera mecánica e impersonal. Cuando no había automóviles, televisión, ordenadores, vídeos y teléfonos móviles, la gente hablaba entre sí
y compartía las alegrías y las penas de sus semejantes. Ahora pasa de largo, con la mirada ausente y las llaves del coche en la mano. ¿Cuánta razón tenía Paul Ricoeur al consignar en uno de sus libros que vivimos en un mundo sin prójimos? Una de las cosas que más me importa comunicar a los asistentes que me honran con su presencia es que la codicia material y el amor a la riqueza que tanto predominan en la sociedad tardocapitalista de nuestros días son, en último término, un producto directo de la pobreza espiritual. En otra cosa quería expresar el gran Albert Camus al escribir en sus carnets: toda vida orientada hacia el dinero es una muerte. Quienes cometen el desdichado error de creer que lo más importante es amasar la mayor fortuna posible, ignoran que con esta actitud están cerrándose el paso para tener acceso a los bienes inmateriales indispensables a toda vida realmente colmada. No tener ojos para otra cosa que para la crematística significa cometer suicidio espiritual. ¿Cuándo se comprenderá que existe no solo una indigencia material, sino también una indigencia del espíritu? Los verdaderos miserables de la tierra no son los que carecen de los recursos materiales más elementales, sino los responsables y culpables de este crimen. Y aquí es el momento de señalar que no hay tarea más noble y alta que la de solidarizarse con los sectores humildes de población. Y a la inversa, no hay actitud más baja y más mezquina que la de identificarse con los estratos pudientes. ¿Qué es cultura?, se preguntaba aquel gran humanista llamado Hugo Ball, interrogante al que respondía con las siguientes palabras: tomar partido por los pobres. Por mi parte, estas palabras, escritas hace aproximadamente un siglo, conservan su plena vigencia. Por mi parte, diré que en este aspecto crucial vivimos una época inmensamente ignorante, ya que el denominador común es el de tomar partido por los ricos, no por las víctimas, ni no por sus víctimas. ¿Cómo explicarse sino el culto que se rinde al becerro de oro y al reino de Mamón? Se tiene un concepto falso de lo que significa cultura. Y el primer error es de considerar que cultura es erudición y acumulación de conocimientos teóricos. Frente a este planteamiento intelectualista, hay que dejar bien sentado que verdadera cultura es, ante todo, cultivo y fomento de los dotes morales de la persona. No otra cosa. Quería expresar el pensamiento griego clásico al definir la cultura como virtud o arete. Ser un individuo virtuoso para los antiguos griegos
significaba participar en los asuntos de la comunidad o de la polis. Y quien no cumplía con esta dimensión social de la virtud era calificado despectivamente de idiotes. Esto es, del individuo que solo se ocupaba de sus negocios particulares y se desentendía de los problemas comunes. No necesito subrayar la actualidad de lo que estoy rememorando aquí. Lo que se entiende hoy por cultura es una pseudo o falsa cultura desligada de todo trasfondo o motivación moral y societaria. El ejemplo más a mano nos lo suministra la pedagogía que se imparte en los centros docentes, cuya sola y única finalidad es la de transmitir al alumnado un tipo funcional y técnico de conocimiento que le permitan adaptarse lo mejor posible a los desafíos profesionales, personales y sociales de la vida moderna. Es por otra parte archiconocido que los programas de enseñanza practicados en las cátedras universitarias son un fiel reflejo de los intereses de los lobbies y grupos de presión capitalista. Frente a este tipo bastardo de cultura hoy predominante, a la clase obrera pertenece el honor y la suerte de disponer de una herencia cultural dotada de un gran valor moral y humano. La grave crisis cuantitativa y cualitativa que atraviesa el sindicalismo mundial ha relegado casi completamente al olvido la ingente obra emancipativa y manumisora que sus militantes llevaron a cabo en la fase heroica y clásica de la lucha de clases. Reactivar y reactualizar esta grandiosa herencia constituye el primer paso que la militancia obrera debe dar para superar la profunda crisis que sufre e iniciar y poner en marcha sobre una base sólida su proceso de recuperación. No pocos oyentes dejarán sin duda de preguntarse en este contexto, ¿cómo va a ser posible que un proletariado tan débil e indefenso como el actual emprenda una tarea tan titánica como la que tú propones? A lo que respondo, las grandes gestas históricas han nacido siempre de los estratos débiles de población, no de los fuertes y poderosos. Y si recuerdo, esta ley histórica siempre repetida es para indicar que la debilidad del movimiento obrero presente no es óbice para que asuma la difícil pero no imposible misión de luchar por el advenimiento de un mundo más justo, más humano y más ajustado a las verdaderas necesidades de la humanidad. Y hay que entregarse a esta tarea sin preguntarse de antemano los frutos que aportará. Pensar de otra manera significa, a mi modo de ver, caer en una visión utilitarista de esta problemática y sucumbir a lo que Max Horkheimer
llamaba razón instrumental, y Ernst Bloch, ideología del cálculo, que son los modos de pensar propios de la burguesía. Ofrecer resistencia al sistema de valores vigente ha de partir de un impulso moral espontáneo y ajeno a toda especulación sobre el resultado final de esta actitud. Cuando es verdadera, la decisión de tomar partido por el bien y la justicia incluye a priori la aceptación del riesgo de fracasar. Por mi parte, comparto enteramente el criterio expresado por Jean-Paul Sartre en su libro La náusea. Cito: solo los cerdos creen ganar. Fin de la cita. La primera regla a seguir es, por ello, no confundir nuestro compromiso moral con el éxito que pueda obtener. Hermann Hesse, el gran escritor suizo, ponía el dedo en la llaga al decir por boca del protagonista de su gran novela, El lobo estepario, cito: tu lucha, Harry, no perderá su sentido por el hecho de que no se vea coronada por el éxito. Por mi parte digo, en última instancia, y en el sentido más profundo de la palabra, solo se puede hablar de éxito o de victoria cuando nuestra manera de obrar persigue fines altruistas. Ser humano en un mundo deshumanizado como el que estamos viviendo no puede consistir en otra cosa que en tomar partido por los oprimidos y humillados de la tierra. Una opción que, lejos de ser un lastre, constituye un privilegio y un honor, y la forma más idónea de dar a nuestra vida el mayor sentido posible. Muchas gracias. Bueno, estoy a vuestra disposición por si tenéis preguntas. ¿Alguien se anima? Bueno, yo me animo un poquito para ir rompiendo el hielo. Adelante con los faroles. Bueno, hemos visto que ha fracasado en estas últimas décadas el capitalismo, ¿no? De manera bestial. Como sistema en el que la clase obrera había confiado incluso en algunos momentos, en ese estado del bienestar que nos vendieron en los años 60, 70. ¿Eh? No se oye bien aquí arriba. No, decía que en las últimas décadas ha habido una crisis del propio sistema, del sistema capitalista, en el que algunos sectores de la clase obrera habían confiado, sobre todo con eso del estado del bienestar que se gestó en los años 60, 70. Hemos asistido a la debacle del sistema del capitalismo de Estado, del comunismo de Estado, ahora que se han celebrado los 100 años. Entonces te pregunto, parece que la única vía que nos queda fuera una sociedad libertaria y una sociedad anarquista. ¿Le ves futuro a eso? Bueno, es una pregunta así como muy... Yo no quería... yo hablaba, pero planteaba la problemática que está viviendo el mundo en términos generales. No, esto hubiera sido tema para otro. Vosotros conocéis perfectamente la situación ahora. Es evidente que, siendo libertarios, cuando hablamos del compromiso, de la tarea de recuperar la cultura obrera y para enfrentarse con el sistema, nosotros nos referimos a la, sin tener que decirlo, nos referimos a la herencia que nos ha transmitido, libertaria, que nos ha transmitido.
sea que es evidente que cuando hablo de clase obrero, para mí es la más cercana a la verdad, es la concepción libertaria del hombre y de la sociedad que nosotros sentimos y tenemos. ¿Que sigo? ¿Cómo? No, que digo que sigo, que como no se animan preguntando. Nada de complejos, queridos. No, lo que es verdad es que estamos en un periodo en el que se ha desdibujado mucho lo que es la clase obrera, ¿no? La clase obrera ha dejado, entre comillas, de ser el sujeto revolucionario, así que lamentablemente la clase obrera hoy está votando mayoritariamente a los partidos de extrema derecha, al populismo, ¿no? Estados Unidos, Le Pen, los países del este, etc. Entonces, bueno, eso no significa que no esté ahí la clase obrera como herramienta, pero es verdad que hoy los sujetos revolucionarios son otros, no son los movimientos sociales, son los movimientos feministas, son los movimientos donde los valores y las prácticas y el modelo organizativo de esas organizaciones es libertario, ¿no? Es horizontal, es de participación, ¿no? En ese sentido decía que a lo mejor como con las letras grandiosas del anarquismo se revitaliza, pero sí a niveles concretos la práctica totalidad de los movimientos que hoy están planteando cara a alternativas son o tienen base libertaria, tienen base de horizontalidad, de participación, de integración, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente habrá que ir recuperando, ¿no?, lo que es los valores de la clase obrera y que vaya haciéndose consciente de que esos referentes que tiene ahí, de esos cantos de sirena que le plantea el capitalismo actual, pues lo vaya desechando y vaya realmente reconvirtiendo su discurso, ¿no?, que ahora mismo está bastante perdido, ¿no? A ver. Vale. Bueno, vamos a adaptarnos un poco. Con todo mi respeto, quisiera hacer una pregunta más personal, ¿verdad? A ver. Yo. ¿Qué decías, guapa? Me gustaría hacer una pregunta como más personal, desde luego no quisiera que se lo tomara mal, pero mínimo. A ver. Solo me gustaría preguntarle que si se marchó de aquí en el 59, ¿cómo se siente cuando viene a España? ¿Cómo me siento? ¿Cuándo viene a España? ¿Cuándo viene a España? Es muy complejo y simple a la vez. Cuando llegué a Alemania me fui primero a Alemania, no porque los alemanes... Es que yo he vivido en Alemania, por eso le pregunto. Yo también soy hija de... Me fui a Alemania porque me enamoré de una Alemania que conocí en Madrid. ¿De una alemana? Sí. Vale. Este fue el motivo verdadero. En Alemania sufrí mucho por la mentalidad de los alemanes, por la historia, y porque en los primeros años de mi estancia allí todavía vivía la gente que había combatido, sí, que había arrasado Europa, y entonces esto me hacía sufrir. Y el racismo lo debió de vivir allí también. O sea, bueno, ¿conoces? Claro, es que por eso. Y entonces sufrí mucho, pero siempre mi consuelo era mi mujer y las personas buenas que hay en Alemania, porque no vamos ahora a condenar a todos los pueblos, no, en Alemania, como en España, hay personas buenas, pero en fin. Y entonces, cuando decidí escribir en alemán, mi venganza fue la venganza de Don Mendo, de escribir 5 libros en alemán contra ellos. Y uno de lo que estoy orgulloso es de haber escrito los libros más críticos sobre Alemania que se han escrito en los últimos 40 años. Libros como La Nación Acomplejada y El Cuarto Imperio, que fueron precisamente bestsellers. O sea que, y ahora España, Alemania funciona a nivel técnico mejor que España. Sí. Evidente, el nivel económico no se puede comparar y sufro porque cuando estoy aquí vivo todos los planos, no solo la miseria, la corrupción de la clase política, pero es mi país porque yo vivo allí 59 años pero sigo siendo español, de pasaporte español, no tendría la opción de
de convertirse en un alemán de tribunal. ¿He contestado a tus preguntas? ¿O no he contestado? A ver, sí. No, es un poco por eso. Es como ir a un país donde realmente, por supuesto, personas buenas y personas malas hay en todas partes, pero Alemania no es precisamente un país muy benévolo, sí. Y en aquella época bastante menos. Sí. Entonces, ¿cómo tuvo la fuerza para poder aguantar? Bueno, la fuerza que la naturaleza me ha dado, la capacidad de resistencia, que aprendí de niño. Tuve el privilegio de niño de tener una infancia y una juventud muy dura. No fui nunca niño mimado, pasé hambre. Y todas las... Y eso me dio fuerza. Y eso me ha dado la fuerza para poder afrontar las situaciones, como tú has vivido en Alemania, lo que significa cuando. ¿Está bien? Sí. Venga, sigamos con el tema. A ver. ¿Quién es el primero? Ah, bueno. Le quitamos el año. No se vaya. Venga. Venga. Yo más que una pregunta, voy a pasar de vida. Te la rellegas. Ah, muchas gracias. Porque la verdad es que ahora mismo es un momento muy difícil, es verdad que es un momento de tremenda injusticia, muy deshumanizado, que es lo más difícil de llevar, es la deshumanización que hay en cada paso que das en muchos lugares. Y mientras te estaba escuchando, me estaba reconciliando un poco con esas ganas de volver a reconducir, a buscar la parte positiva. Como tú decías, no es óbice que seamos ahora mismo el eslabón debilucho para empezar a trabajar. Y además con herramientas, como ha habido una frase que has citado, no recuerdo de quién era, pero que a mí me ha parecido maravillosa, que es la cultura. La cultura sí, es la de Hugo Ball. Hugo Ball, el amor a los pobres, ¿no? Pues supongo que muchas más personas de las que están aquí hemos encontrado herramientas para seguir adelante y para abrir una vía, así que muchas gracias. No, gracias a ti por haberme comprendido y por compartir mi tesis de que es muy difícil, pero no es impedimento para que intentemos. A ver, por ahí había alguien. Seguimos utilizando la palabra o la palabra clase obrera. A día de hoy, obreros, yo diría clase asalariada. ¿Eh? A ver, ahí es. A ver, repite. Comentaba que seguimos utilizando clase obrera. Clase obrera. Clase asalariada, porque obreros actualmente vamos en... La clase obrera o asalariado es lo mismo, pero ha habido siempre diferencia. Incluso en la época clásica, pues los chupatintas miraban por encima de los varones mineros. O sea, ha habido siempre, y los hay, no lo mismo trabajar en una oficina, que gane más o menos lo mismo o menos que trabajar en una mina o en unos altos hornos. Pero ya quizá quedan menos obreros, como los que entendíamos. Sí, eso me refiero. ¿No? Hay una... Porque además hay más obreros. Técnica. Sí. La mecanización de la mano de obra clásica, de la fábrica, va siendo cada vez menor, pero no ha desaparecido, sigue muy importante. Bueno, pero esto no afecta desde el concepto de clase asalariada. En cuanto a las diferencias de profesión entre unas clases de otros, sectores obreros de otros, los libertarios, que también en la época clásica, de mi padre, por ejemplo, cuando se colectivizó la economía, mi padre pues participó porque tenía una función de cumplir. Mi padre era director
de los estudios cinematográficos de Barcelona. Había estudios como la Cinecittà italiana de Roma. Mi padre cobraba exactamente lo mismo que un peón. Y lo encontraba en el mundo. O sea, y los comunistas, uno de los argumentos contra la colectivización era la igualdad de los salarios entre las diversas categorías del proletariado, de la salariada. Yo un poco retomando, es una reflexión en voz alta, a ver qué es lo que piensas tú, ¿vale? Retomando un poco la pregunta de Jacinto, ¿no? Si era posible una sociedad libertaria o donde los valores pudieran ser posibles, ¿vale? Cada vez más. Yo una reflexión. Tú has hablado antes de cultura, ¿vale? Yo creo que el tema de la cultura y el tema de la enseñanza, por ejemplo, para mí en estos momentos yo estoy súper pesimista. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo que tú has dicho en la mesa, yo veo cómo los niños y las niñas en los colegios, ¿vale? Por un lado reciben un lenguaje o reciben unas enseñanzas explícitas que dicen unas cosas, ¿vale? Y por otro lado yo veo que hay otro lenguaje implícito, ¿vale? Que dice que propugna justamente todo lo contrario, ¿vale? La pedagogía siempre ha sido muy importante en el movimiento libertario. Yo desde mi punto de vista creo que eso lo hemos como abandonado un poco, lo hemos dejado un poco en manos de la cultura oficial, ¿vale? Que sí que es verdad que propugna una serie de valores, pero que por otro lado, implícitamente están propugnando otros. Yo lo veo con mi hija y con mi hijo. Vale, entonces claro, si no retomamos un poco esa cultura de la pedagogía libertaria, desde mi punto de vista lo veo como muy difícil alcanzar cada vez más que los valores libertarios tengan algún éxito dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo hace tiempo que no milito, porque desde que fui madre y trabajo, soy madre, no milito casi, estoy como muy pesimista, viviendo aquí, es verdad que mi pesimismo decrece un poco, ¿no? Porque me encuentro entre mis iguales, ¿no? Y eso me da fuerzas. Pero creo que sí que sería importante un poco retomar, ¿vale? Sí que es verdad que es imposible que cada niño y cada niña, hijas y hijos de nosotras, podamos llevarlos a colegios libertarios, porque eso es un poco complicado, pero yo considero que, siendo CGT como es, una organización que propugna también un cambio social, que sí que sería importante retomar eso, porque de verdad que sí que es verdad que en los colegios el Día de la Paz, contra el racismo, no sé qué, pero luego yo veo racismo a diario en el aula de mi hijo, ¿vale? Yo la veo, o sea, de papás que le dicen tú no juegues con Malak, con la niña que es marroquí, y sí que veo esa competitividad y sí que veo justamente pues los valores de los que se nutre el capitalismo. Coincido plenamente con tu palabra. Recuperar la pedagogía a la cultura obrera. Vale. Y además es una herencia inmensa que nos ha dejado el proletariado militante de la época clásica. Usted cercanía, El vis a vis, Es un placer. Es un placer. Oh. Venga. Y ahí hay un camino. ¿Dónde está? Siguiendo con ese argumento, con las contradicciones que tenemos también en el colectivo, yo en concreto. Yo sé, estoy de acuerdo con ella, con el tema de los valores, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a un colegio público o lo llevamos a un colegio privado de izquierdas o libertario o como queramos? Dios, que somos coherentes con unas cosas
¿Cómo se es coherente en esto? Y esto lo podemos trasladar a más... Pero no hay colegios libertarios. Claro. Pero tú entiendes el público por esta luz. El Ferrer y Guardia en la época de los Ateneos, las cartas de la cultura, la convivencia, porque uno de los problemas, por ejemplo, ha cambiado también mucho, los obreros tenían locales, se reunían cuando terminaba de trabajar en mil áreas de distintas actividades, y eso se ha perdido. El obrero termina de trabajar, va a casa, primero porque tiene que trasladarse con mucha frecuencia distancias a grandes ciudades, y no queda vida. Esto se ha perdido. O sea, si empieza a no haber colectivos, no hay convivencia. No hay tiempo. No hay tiempo, es todo. Se ha puesto la cosa muy mal. Lo mismo que antes. Pero el obrero de hoy no es solamente la hora de las horas que trabaja, es las horas que tiene que trasladarse de un sitio a otro. Y sobre todo en las grandes ciudades, como Madrid, como Barcelona, o París, o Londres. O Valencia. No, Valencia todavía es un problema. Una ciudad de 800 todavía. Valencia es una de las cosas agradables, que no es un monstruo, una jungla de asfalto como Madrid o París o Barcelona. Es muy difícil esta, porque es muy problemático todo. Pero naturalmente sería estupendo que se reivindicara, se volviera a hacer colectivos y que en ellos transcurriera la convivencia semanal, de actos comunes, de conversación, de convivencia. Para combatir precisamente la influencia negativa de la pedagogía oficial de cualquier tipo, que es prosistema. A ver, continuemos. Yo mismo. En primer lugar, agradecer su tiempo, que nos regale su tiempo, porque esto es un regalo. Gracias. Me siento muy honrado. Y en segundo lugar, usted ha nombrado que hoy en día los medios, los más media, son los que están más o menos dando una formación de pensamiento, y que se está olvidando un poquito, o se está olvidando un poquito, nos está olvidando lo que es el espíritu del ser humano. ¿Qué punta de lanza sería la nuestra para poder en esto, digamos, penetrar en esos medios, para que fuera visible ese espíritu? Los medios, penetrar en los medios, por ejemplo, puedo decir, El País, el ABC, no te admitirían que ya. Tú... Está. O sea, que sigo siendo un utópico. O sea, que yo cojo hoy el ABC, comprar el ABC, como otras veces compro, y para mira cómo está. Y hay un artículo en la tercera página que se llama de Carrascal, sí. Es muy conocido, a eso le conocí personalmente. Y entonces yo leo toda la página del artículo de esto, y ¿qué ha dicho? Nada. Y estos son los únicos, estos periodistas son los que el sistema necesita y acepta, y no acepta otro tipo de periodismo. Es una de las tragedias que no hay más media, o sea, comunicación de medios de comunicación de masa de tipo crítico. No hay. Y cuando usted comenta el tema de la espiritualidad o del espíritu, que parece que se está trasladando un poquito así algo eclesiástico. No, estoy haciendo una reflexión también. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Son los valores éticos, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con el espíritu, o el alma, llámale como quiera, como diferencia del cuerpo. Sí. Es un concepto, una realidad que no inventada por el cristianismo, sino que está ya en los principios de toda filosofía, especialmente lo clásico, Platón y Aristóteles. Heleno.
Hola de nuevo. ¿Eh? Hola de nuevo. Hace la gracia que estés aquí. Y quería comentarte, en la sobremesa hemos tenido una pequeña discusión y tal sobre la militancia obrera. Y había una sección dentro del sindicato que era más marxista y otra que era más libertaria. ¿Tú encuentras alguna diferencia sustancial entre una y otra? Sí, porque están a la diferencia de que están ciegos, están cegados con toda la demagogia y la sofistería del marxismo, que es una estafa intelectual. No hay por dónde cogerlo. A nivel analítico, Marx, Engels, el pensamiento científico. Todo es un camelo. Yo estoy contigo, ¿no? Todos saben, es una utopía. El planteamiento que tiene de la lucha de clases y toda la historia de la sociedad sin clases, el paso de la sociedad del reino de la necesidad al reino de la libertad, todo es Hegel. Es Hegel y nada más que Hegel. Y Hegel era un solemne cretino al que dediqué un libro que se llama La filosofía de Hegel, que está agotada por desgracia, y lo pongo a parir, como lo pongo a parir siempre que escribo de esos temas. ¿Está en español ese libro? Y el deslumbran allí. Y el más, le dije a alguien hoy, a un compañero, no sé quién. Sí, está. En las sobremesas. En las sobremesas, estábamos. Sí, por eso le dije que Marx era un solemne hijo de puta. Bueno, continuemos. Una cosita más y acabamos, sobre todo para que no agotemos tu paciencia. Y no, que va de paciencia, es un placer. Y por otro lado nos podamos ir al Congreso. Que como dije antes, por casualidad aquí, al azar, que libros, publiqué 5 libros, he publicado 17 libros en alemán, pero 5 de ellos son sobre los alemanes. Y 2 de ellos, uno se llama La Nación Acomplejada y el otro El Cuarto Reich, fueron bestsellers. Y en Alemania hay corresponsales, ni pío. Ni pío, claro. Viva la cultura. O sea que se vayan a la puta mierda. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí el tema. Supongo que, bueno, a él le gusta echarse sus cafés y sus copas de coñac, y seguro que lo vamos a ver en cualquier parte del alrededor, ¿eh? Bueno, ¿no queréis más? Un momento. Me habéis aplaudido, os agradezco, pero yo también os aplaudo a vosotros.